Sin más, pymes, les damos la más cordial bienvenida al programa Insformese. Apoyamos su esfuerzo. Continuamos con el ciclo de charlas que estamos impartiendo por medio de los compañeros del Ministerio de Hacienda. Hoy tenemos el tema Generalidades del Impuesto sobre la Renta para Pymes. Me permito presentarles a la señora Daisy Rodríguez, líder del segmento PYME, quien nos trae unas palabras y anuncios de suma importancia para el día de hoy. Bienvenida, doña Daisy. Hola, muy buenas tardes. De verdad que es un verdadero gusto estar nuevamente con las pymes en esta tarde, eh, dándoles conocimiento que sean de un gran impulso para su, todas sus empresas. Sabemos que el tema de esta tarde es de mucho, mucho interés para ustedes porque estamos en nuestro ciclo de capacitación en temas tributarios y definitivamente este tema es muy importante porque la formalización le va a ayudar a usted a crecer como empresa. Y hoy tenemos un tema muy importante que es conocer sobre el impuesto sobre la renta para las pymes. Recuerde que como parte de este ciclo ya hemos tenido varias charlas, ¿verdad? Aprendimos sobre los fundamentos, sobre cómo llenar los formularios, sobre todas las obligaciones que se tienen y hoy es otro tema súper importante para las pymes. Pero quiero comentarles que también en este próximo mes de junio vamos a tener un evento que para las pymes es sumamente importante. Vamos a tener nuestro evento de Networking Pymes apoyando pymes. Si usted es una pyme que quiere darse a conocer, quiere que la gente vea qué eh, vende su empresa, qué servicios son los que promueve. Vamos a abrir un espacio especial y vamos a seleccionar a 30 empresas pymes y vamos a tener un evento donde ustedes van a poder tener un espacio para hablar a los demás sobre su empresa, qué vende, cómo se comercializa y para que otras pymes lo busquen. Recuerde que... Las pymes son el 97% del parque empresarial de este país. Entonces, ¿qué más importante que las pymes conozcan a las pymes que están vendiendo cosas y que entre ustedes mismos como empresarios puedan impulsar su negocio? Entonces, si a usted le gustaría participar en este evento de networking pymes apoyando pymes, les eh, invitamos a escribirnos a pymeseguros@grupoins.com para que nos muestre su interés o también este vamos a estar compartiendo con ustedes unos vídeos e un link para que puedan inscribirse también entonces súper importante de verdad lo más importante para una pyme es poder visibilizarse que otras personas definitivamente puedan conocer lo que ustedes hacen y todo lo que tienen para compartir ahora Hablemos de qué capacitaciones vamos a tener en el mes de junio. Vamos a tener una muy importante que tiene que ver en nuestro programa de accesibilidad, ¿verdad? El acercamiento de las pymes a las personas con discapacidad. Vamos a ver, eh, analizar cuáles son esas herramientas que requiere usted en su pyme para poder tener colaboradores con algún grado de discapacidad. También vamos a hablar de la importancia de la factura electrónica para las pymes. Entonces, si usted ya tiene factura electrónica, está invitado, pero si usted es más bien de los que no tiene factura electrónica y dice, bueno, yo quiero aprender qué es lo que tengo que hacer o cuáles son mis oportunidades, también puede eh, aprender de esta charla. Este vamos a tener en el marco de nuestro programa de pyme responsable y sostenible, vamos a analizar el tema de las certificaciones y los galardones ambientales. ¿Qué es esto y cómo le puede apoyar esto en su pyme? Recuerde que cuando hablamos de eh, comercialización de mercadeo, hay un tema muy importante que tiene que ver con la propuesta de valor, con la diferenciación y puede ser que estos elementos ambientales puedan ser una diferenciación de su empresa que le ayude a colocar nuevos negocios o que lo ayude a enfocarse a un nicho de mercado que de verdad sea muy importante. No pierdan de vista que los millennials y los centennials son muy enfocados en todo este valor agregado que puedan tener las empresas. Vamos a aprender también del seguro de caución. Ustedes han participado en contrataciones eh, del Estado o han hecho contratos. Nosotros ofrecemos un seguro de caución que les puede ayudar como garantía de participación y cumplimiento en esos contratos. Si usted no lo conoce, vamos a tener también capacitación de esta línea. En nuestro programa de agroinformes vamos a estar hablando de el seguro de riesgos del trabajo para el sector agrícola. Importantísimo que es lo que podemos obtener de él. Recuerde que es un seguro sin límite de suma que le cubre en caso de accidentes o de enfermedades laborales. Importantísimo que lo conozcan también. Vamos a hablar de avicultura. En nuestro programa de agroinforme y con nuestro programa de tribu con de tributación verdad el que estamos llevando de la mano que del Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar de un tema muy importante que eso le preocupa a muchas pymes. Es cómo evita mi pyme sanciones de tributación. O sea, a veces decimos, estoy haciendo las cosas bien o me falta hacer algo más para que usted esté completamente en regla y seguro de que todo lo está haciendo bien. Vamos a tener ese tema de cómo puedo evitar esas sanciones, cómo puedo hacer bien esas cosas para estar en regla. Vamos a tener estrategias para poder tener un catálogo de proveedores, ese es muy importante y vamos a tener un tema que tiene que ver con la esencia de poder llegar a la rentabilidad, es el costeo, el costeo y la definición de precios. Este es un tema muy importante, hemos encontrado muchas formas en que las pymes definen sus precios y que no siempre son los adecuados. A veces dejan elementos por fuera que son sustanciales. Algunos fijan sus precios eh, tomando materia prima por tres o tomando eh, algún tipo de referencia de costo de materiales más un porcentaje de ganancia. Todos estos son elementos que no son adecuados para definir el precio. Entonces, si usted tiene dudas de cómo definir el precio adecuado, entonces eh, lo invitamos a que esté en nuestro costeo y asignación de precios para bienes y servicios. Recuerde que el precio... Es el determinante para que su empresa triunfe, pero además no siempre el precio tiene que ver solo con el valor de los materiales. Hay un valor de uso, hay un, un tema que tiene que ver con el impacto que está generando su producto que efectivamente puede llevarlo a poder posicionarse un paso más allá. Este, y por último vamos a tener eh, una charla que dice la importancia de un plan de continuidad de negocio para mi pyme. Esto es indispensable. Cuando viene una catástrofe o algún evento que cause una interrupción en su negocio, definitivamente tenemos que estar preparados para que el negocio continúe en marcha, para que al día siguiente o en el mismo momento su empresa pueda continuar eh, con las puertas abiertas, pueda seguir comercializando y que no sea que un evento inesperado haga que su empresa pierda eh, la continuidad. Como ven, junio está cargado de mucha capacitación y de muchas oportunidades. Les recuerdo el networking pymes apoyando pymes. Aprovechelo para que su empresa pueda visibilizarse porque muchos van a conocer de su empresa. En el INSS tenemos bastantes seguidores y usted va a tener la oportunidad de exhibir su empresa, sus productos, eh, en un tiempo cortito pero bien efectivo. Y lo vamos a entrenar para que pueda hacer muy bien ese pitch de venta y que la gente lo conozca. Los dejo en esta tarde cargada de información, cargada de conocimiento con nuestra charla de generalidades del impuesto sobre la renta para pymes. Definitivamente una gran tarde de conocimiento y viene un gran mes de apoyo para las pymes. Que tengan una excelente tarde y los dejo con Viviana y con don Renato en esta tarde de conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, doña Daisy, por esa información tan valiosa. De verdad que esperamos que de ahora puedan ir tomando nota y esperamos también sus correos y, y todas las todo lo que necesiten para que ustedes puedan eh, poder eh, estar todos ahí en esta en, en esta networking que vamos a tener y que va a ser tan importante para todos ustedes. Les recuerdo que tenemos el chat a su disposición. Pueden dejarnos sus mensajes, pueden dejarnos sus correos, eventualmente les hemos estado mandando los links de algunas este, rutas que... Tienen los compañeros del Ministerio de Hacienda para que ustedes puedan hacer sus consultas y también tenemos el chat para que formulen sus preguntas. Ahora bien, les presento a la señora Maribel Núñez Barbosa. Ella es licenciada de negocios con énfasis en contaduría. Trabaja también en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda y ella nos estará apoyando con el tema de las consultas. Bienvenida, doña Maribel. Muchísimas gracias. Eh, la más cordial bienvenida también de parte del Ministerio de Hacienda para todas y todos. Este, agradecer también al Cemento Pyme este espacio tan importante para el desarrollo de las pymes en este tema sobre generalidades del impuesto sobre la renta. Y sin más, le cedemos la palabra al compañero expositor. Muchas gracias, Viviana. Gracias Maribel, de verdad, por todo este apoyo que nos brindan a, a todas las pymes, que es tan importante. Ahora también les presento al compañero Renato. Él es... Renato Pacheco Bejarano, Máster en Gestión y Finanzas Públicas. Es también funcionario de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Y pues él es quien nos ha estado trayendo este ciclo de charlas y le damos la más cordial bienvenida y las gracias de verdad por, por su tiempo tan valioso para poder enseñarnos a todos. Bienvenido, don Renato. Buenas tardes, eh, Viviana y. y... Les doy la bienvenida a todos ustedes el día de hoy. ¿verdad? Como les dijeron, vamos a hablar sobre el impuesto sobre la renta. Eh, también darle las gracias al Instituto Nacional de Seguros por la alianza eh, que tiene en este momento con, con el Ministerio de Hacienda. No solamente por la alianza como tal, sino porque nosotros como ciudadanos tenemos que tener... Eh, eh, Basarnos en un conocimiento ¿va? y el simple hecho de que nosotros aprendamos en diferentes temas, eso nos hace diferentes al resto de los, de los ciudadanos o las personas, porque vamos a conocer un poquito más sobre, sobre esos temas. Entonces, de parte mía, muchas gracias. Espero que aprendan bastante, eh, pregunten bastante. Eh, estamos aquí para evacuarles las dudas que ustedes tengan y cualquier cosa eh, para eso estamos. Entonces, voy a proceder eh, a, a poner la presentación. Excelente, muchísimas gracias, don Renato. En el momento GB. que la veamos, la, le indico, ya la estamos viendo. Y ahora, pues, el, el escenario es suyo y adelante. Ok, eh, como siempre, eh, para mí es importante, todavía no estoy presentando, eh, bueno, no estoy pasando la presentación, porque sí me gustaría dejarles claro, digamos, por ejemplo, dos, dos temitas rápidos, así como para cuando vayamos eh, y avanzando en la presentación, nos quede un poquito más claro eh, el tema. Ok, primero que todo, vamos a partir de el hecho de que cuando yo desarrollo una actividad económica, una empresa, eh, eh, como lo vimos la vez pasada, lo primero que tengo que hacer es inscribirme, que es un deber formal que tenemos todos los contribuyentes. Este deber formal va a ir eh, de la mano, digamos, de un formulario que nosotros tenemos que presentar. Este formulario eh, va a llegar al Ministerio de Hacienda. Este formulario va a tener cierta información que nosotros tenemos que eh, proporcionarle al Ministerio de Hacienda. Y dentro de eso, eh, la actividad económica de nosotros va a estar ligada a un régimen y ese régimen a una obligación tributaria. En el ejemplo eh, que sí, bueno, que doy casi siempre eh, del restaurante. Acordémonos que eh, la actividad económica mía puede ser, digamos, eh, en cierto modo el servicio o la venta, digamos, de comidas en ese restaurante. Cuando yo me inscribo, entonces automáticamente esa actividad me liga a un régimen que puede ser régimen tradicional o régimen de tributación simplificado o cualquiera de los diferentes regímenes o categorías que tiene el Ministerio de Hacienda para, eh, digamos, para que los contribuyentes se puedan, digamos, adaptar a alguna de esas eh, de esos regímenes. Estos regímenes están ligados a obligaciones tributarias sean estas eh, podríamos, y adicionales también a los deberes formales y materiales. Dentro de esas obligaciones tributarias es como que me digan, usted desarrolla esta actividad económica y esta actividad económica suya en forma general va a estar grabada con un impuesto, con varios o con algún tipo, digamos, de, de canon o podría decir de tasa o, o, o de contribución, un ejemplo. Entonces, en este ejemplo en específico, eh, la actividad económica mía va a estar ligada... A una obligación tributaria que es el impuesto sobre el valor agregado que vimos la vez pasada y que lo paga el consumidor y esa persona lo que va a servir es de, inter, de intermediario. O sea, yo como dueño del restaurante voy a servir como inter, intermediario. Es intermediario. Lo que va a hacer es ayudarle a la administración tributaria a percibir o a cobrar el impuesto sobre el valor agregado y entregárselo al final del mes, eh, digamos, a la administración tributaria a través de un formulario eh, del impuesto general sobre el valor agregado. ¿ah? Entonces, eh, bueno, partimos de ese hecho que ya lo vimos. Ahora vamos a ver que cuando yo desarrollo una actividad económica, esa actividad económica que yo voy a desarrollar tiene un fin. Ese fin es generar riqueza. Entonces, cuando ya tocamos nosotros el tema de la riqueza, que es el dueño, si lo queremos ver así en ese ejemplo, el dueño del restaurante va a percibir ingresos que van a ser sus rentas o sus ganancias o, la, o las utilidades. Entonces, cuando ya él genera esas utilidades, entonces Hacienda le dice, ok, en el caso del IVA lo paga el consumidor final o lo paga, o podríamos decir que es un impuesto indirecto. Cuando ya hablamos del impuesto directo, eh, directo que es el impuesto sobre la renta, grabamos esas utilidades o esas ganancias de acuerdo a lo que vamos a ver en el transcurso de la, de la presentación. Entonces, ese fue uno de los, de los primeros anuncios. Ahora voy a dar el segundo para empezar con la presentación. El segundo anuncio tiene que ver para que nos imaginemos también que, al que el Ministerio de Hacienda sea como, como un restaurante que vende queques. Entonces, al, al restaurante van a entrar pasteles o van a entrar queques que cada uno representará impuestos. Entonces, esa persona va a percibir ingresos. O va a percibir, digamos, en el caso, por ejemplo, de Hacienda, va a percibir impuestos que son los que van a ir al final a tratar, digamos, de eh, subsanar muchas de las, de las necesidades que tienen los ciudadanos. Entonces entran diferentes pasteles y cada uno de esos pasteles representa, digamos, un impuesto. Eh, la vez pasada entró el queque o el pastel, digamos, del impuesto sobre el valor agregado y hoy va a entrar el queque del impuesto sobre la renta. Eh, vean. Lo sencillo que ve uno con respecto, digamos, a esta analogía con respecto al tema de, de los queques. Entonces podríamos decir que todos los impuestos contribuyen a la recaudación para el Ministerio de Hacienda. Lo distribuye, digamos, en las diferentes instituciones a través del Presupuesto Nacional de la República. Entonces tenemos el queque del IVA y tenemos el queque del impuesto sobre la renta. Cuando el impuesto sobre la renta ingresa a las arcas del Estado este queque o la gran mayoría de nosotros y también de y cuando uno empezó a trabajar en el ministerio pensaba que toda aquella recaudación que entraba del impuesto sobre la renta era única y exclusivamente de un impuesto que se llama el impuesto sobre la renta, que es ese queque. Pero ahora vamos a ver que ese queque está compuesto de diferentes pedazos o de diferentes tipos de rentas. Entonces vamos a tratar de ver las rentas más importantes. Para que ustedes las conozcan un poco. Entonces, eh, el impuesto que vamos a ver es el impuesto a los ingresos y utilidades, que es la ley 7092 de la ley del impuesto sobre la renta. Esta se reformó mediante ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y en el segundo título de esta reforma eh, aparece digamos esa reforma del impuesto sobre los ingresos y utilidades o el impuesto sobre la renta vean que esta ley ya tiene ya casi cuatro años de estar en o esta reforma ya tiene casi cuatro años de estar en, en vigencia va entonces vamos a partir de que todos los impuestos nacen a través digamos de la satisfacción de una necesidad o sea el estado costarricense necesita satisfacer la necesidad una x necesidad de los ciudadanos para poder satisfacerla, el Estado necesita recursos. Entonces, lo más fácil es, de alguna forma, eh, a través de las diferentes entradas que podría tener el Estado costarricense, uno es la creación de, de impuestos. Entonces, estos impuestos nacen a través, digamos, de un proyecto de ley. Este proyecto de ley pasa a la Asamblea Legislativa, lo ven los diputados, lo aprueban o lo rechazan. Si es aprobado, se crea una ley. En el caso del impuesto sobre la renta, la ley es la ley 7092. O sea, yo como contribuyente, o como ciudadano, si yo quisiera conocer un poco más sobre el tema del impuesto sobre la renta, voy a dirigirme a la ley 7092 que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Vean que esta ley ya era un poquito, podríamos decir, viejilla porque era del, del 88. Entonces, es necesario hacer una reforma. Entonces, nace la ley 9635. Toda ley va de la mano de un decreto. El decreto al reglamento es... Como nos dice la ley, cómo se va a trabajar o cómo se va a comer ese impuesto de alguna forma, de una forma más específica. Entonces, la ley 7092 tiene un reglamento que es a través del decreto. El decreto es el 43198. También tenemos la ley 9635 que reformó esta ley 7092. Ok, ¿se acuerdan que ahorita les acaba de hacer una analogía con respecto, digamos, a ese queque? Entonces, cuando entra ese queque, que tiene que ver de alguna forma todo ese queque eh, redondo al al fisco, eh, podríamos decir que ese queque se llama el impuesto sobre los ingresos y utilidades. Si ya nosotros quisiéramos desglosar ese queque para saber qué es lo que más ingresa al, al, al fisco por concepto de impuesto sobre la renta, tenemos que subclasificarlo en diferentes cédulas o en diferentes tipos de fuentes. O sea, cuando hablo de una fuente es qué es lo que va a dar para que ingrese ese dinero al fisco. Entonces vamos a tener una primera eh, fuente, una primera cédula que lo vemos desde el punto de vista de los residentes. O sea, todos los costarricenses que recibimos, costarricenses y no costarricenses que recibimos en, en nuestro país, van a tener que de acuerdo a su fuente, que va a ser el desarrollo de una actividad lucrativa, sea tanto para personas físicas o jurídicas, vamos a tener que pagar el impuesto sobre las utilidades. Entonces, nace un impuesto, pero para que nazca este impuesto, tiene que existir una fuente. Y esa fuente es el desarrollo de una actividad lucrativa, el restaurante, una venta de tacos, un supermercado. Entonces, nace la actividad lucrativa y esa actividad lucrativa me va a decir que voy a estar obligado al pago del impuesto sobre la renta sobre mis utilidades o sobre mis ganancias o sobre, o sobre sobre esa riqueza que yo estoy generando. Entonces, la primera cédula va a ser el impuesto a las utilidades. Tenemos una segunda cédula que la fuente es el trabajo, a todos aquellos asalariados, sector público o sector privado que perciben un salario, que perciben una pensión y que o que pudiesen percibir una jubilación van a estar grabados con este impuesto sobre la renta, pero exclusivamente a lo que respecta a salarios, pensiones y jubilaciones. ¿Qué tiene que, que existir o nacer para que para que se cobre este impuesto? Entonces tiene que haber una fuente y esa fuente va a ser el trabajo sea en el sector público, o sector privado. Vean que ahí cuando hablamos de este impuesto, el salario, pensiones y jubilaciones, graba a personas físicas, no personas jurídicas como pasa en el caso del impuesto a las utilidades, que podríamos grabar o una persona jurídica o una persona física. Vamos a ver también que existe otra fuente que es el capital, ¿verdad? que aunque mucha gente podría pensar que es una utilidad, el capital nos va a generar un impuesto que se llama rentas, ganancias y pérdidas de capital. También vamos a tener para los no residentes, ¿verdad? aquellas personas que no residen en Costa Rica, pero que perciben un tipo, digamos, de renta, sea esto por utilidades, sea por su trabajo o por, o por el capital, y la fuente es costarricense, pero nosotros tenemos que remesar ese dinero fuera del territorio nacional a una persona eh, domiciliada en otro país, hablamos de las remesas al exterior. Y por último, tenemos otras retenciones que son importantes y que también conforman, eh, podríamos decir, el impuesto sobre la renta, se refiere a las eh, retenciones que están establecidas en el artículo 23 de la ley 7092. Una de esas retenciones, la más, eh, digamos, eh, podríamos decir como que la más eh, conocida por muchos de nosotros es cuando nosotros licitamos con alguna institución del Estado, la ley dice que esa institución del Estado tiene que retenernos a nosotros un 2% de esa... Digamos de esa transacción o de esa factura que nosotros en ese momento estamos haciendo. Entonces, vean que ese queque llamado el impuesto sobre las utilidades está dividido en cinco pedazos, o sea, un 20%. Un 20% lo podría aportar eh, eh, el impuesto a las utilidades, otro 20% lo aportamos las personas físicas, asalariadas o pensionados o jubilados, otros pueden aportar a través de su capital eh, eh, a. Y a razón, digamos, de rentas o ganancias o pérdida de capital, otros aportan desde las remesas al exterior y otros podríamos aportar ese otro 20% con las retenciones que están establecidas en el artículo 23. ¿Quiénes pagan el impuesto sobre las utilidades o quiénes están obligados a declarar el impuesto a las utilidades? Entonces aquí tenemos personas jurídicas, instituciones estatales. como instituciones del Estado? Suena raro, ¿eh? o sea, que el Estado cobrando renta al mismo Estado. Porque de, podríamos decir que el Estado de, lo que va a hacer es satisfacer necesidades y para poder satisfacer esas necesidades no tiene recursos. Entonces tiene que pedirlos a través de impuestos. Pero vamos a ver que existen ciertas instituciones o de este grupo conglomerado de instituciones que conforman el Estado costa, costarricense, que hay algunas que... Generan mucha riqueza. Entonces, cuando generan esa riqueza, igualmente no van a estar excluidas de pagar el impuesto sobre la renta. Podríamos decir que el 95, 96, 97% de las instituciones del Estado, eh, todas están viendo a ver qué les dan de, de presupuesto a pero hay otras instituciones que generan riqueza y que igualmente aportan al Estado costarricense para que el Estado costarricense le aporte o le dé a través del presupuesto nacional a esas otras instituciones que no tienen eh, lucro o que tal vez eh, dan un bien o un servicio que no está cobrado y entonces y que ellos no van a generar ningún tipo de utilidades o de, o de rentas también vamos a tener personas físicas como ustedes o como yo eh, eh, que generamos una actividad lucrativa o extranjeros que igualmente radican aquí en Costa Rica, desarrollan una actividad aquí en suelo eh, costarricense y que igualmente están eh, obligados de forma solidaria con el fisco o con, o con el artículo 18 de la Constitución Política en que tienen que contribuir con el erario público de nuestro país. Cuando hablamos de los que no están obligados, nos referimos a aquellos contribuyentes que la ley lo tiene que decir, o sea, la ley 7092 me tiene que indicar a mí cuáles no van a estar obligados al pago del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos al Estado, existen algunas cooperativas, las municipalidades, las zonas francas, los partidos políticos, organizaciones religiosas, instituciones autónomas o semiautónomas, podrían existir sindicatos, fundaciones o asociaciones que sí tengan ese, ese apellido o esa diferenciación de que sean de utilidad pública. Cuando yo dejo de tener una asociación o una fundación o un sindicato y ya no es de utilidad pública, sino que va a tener una utilidad de lucro, ya ese lucro va a decir, si usted genera lucro, va a estar grabado con renta y ya no estaría eh, no, no exento o no obligado al pago del impuesto sobre la renta, sino que ahora va a ser contribuyente del impuesto sobre la renta. También eh, tenemos las sociedades de seguro de vida del magisterio, ¿va? la Caja de Ande, la corporación, la corporación de Servicios Múltiples del Magisterio, los gremios, vean ese punto, las micro, pequeñas y medianas empresas, productoras orgánicas y registradas ante el MAC, las juntas de educación y administrativas de los centros educativos, el Hospicio de Huérfanos de San José y las asadas. Estas son algunas y está específicamente en el artículo 8 de, de la ley del impuesto sobre la renta, aquellos que... Eh, Perdón, en el artículo 3, 4, sí, en el 3, que tiene que ver, digamos, con los no, con los no obligados. Entonces, aquí eh, lo importante es, es conocer quiénes eh, no están obligados al pago. Pero la ley me lo tiene que decir, no es que Renato me lo está diciendo en este momento, no, es que está establecido en la ley. Y por estar establecido en la ley, este es un beneficio que ellos perciben porque la ley lo dice. Ok. Principales deberes, bueno, ya habíamos dicho al principio y lo vimos también en el impuesto sobre el valor agregado, que todos los contribuyentes cuando inician una actividad económica tienen que, eh, ¿cómo se llama?, eh, adaptarse o cumplir con ciertos deberes como contribuyentes. Entonces, el primer deber que todo contribuyente tiene en el inicio de una actividad económica es el inscribirse, o sea, que Hacienda me conozca a través de un formulario, que es el formulario 140, formulario de inscripción, modificación o de inscripción de datos del registro único tributario. También otro de los deberes es que si yo voy a modificar algún dato de esa información que ya le había eh, proporcionado al Ministerio de Hacienda, yo tengo que informarle a Hacienda que voy a hacer esa modificación. Y en el momento en que ya voy a dejar de desarrollar esa actividad económica, eh, tengo que desinscribirme. Igualmente, tengo que ma mantener esos datos actualizados, llevar los registros contables al día emitir comprobantes autorizados, ¿verdad? Las, los comprobantes o las facturas electrónicas son otro de los deberes formales que yo tengo que cumplir. También tenemos eh, lo que son la presentación de las declaraciones de impuestos y otra es, otro de los deberes formales corresponde a las declaraciones informativas. Los deberes materiales es hacer efectivo el pago de ese impuesto sobre la renta ¿verdad? luego de que yo lo determino. Ahorita vamos a ver cómo manejamos cómo se maneja el tema del impuesto sobre la renta. Eh, igualmente, ¿va? si yo contrato un contador, el contador lo sabe y él me va a decir cuánto es lo que tengo que pagar impuestos sobre la renta, si fuera el caso. Pero hoy lo vamos a aprender de forma manual para que ustedes vean cómo se calcula el impuesto sobre la renta y también quitar ese ese tabú que muchas veces nosotros tenemos que dice, mira, es que de un, eh, generé en todo el año eh, dos millones de colones de ingresos y ahora va a venir Hacienda a quitarme los dos millones de colones. No, ahora vamos a ver que esos dos millones que yo pude haber generado de la actividad económica que yo, eh, que yo estoy desarrollando, sobre eso me voy a poder aplicar unos gastos que son permitidos por ley, eso me va a generar una renta neta y sobre esa renta neta yo aplico una tabla de el impuesto sobre la renta y sobre eso sería el impuesto que yo tengo que pagar entonces declaro y presento mi declaración de renta automáticamente eso me va a generar un impuesto a pagar o un impuesto a declararle al fisco y el deber material es hacer efectivo ese pago sea en el caso del IVA o en cualquier tipo de impuesto el deber material es hacer efectivo el pago de ese impuesto o, de, o, o el de honrar esa obligación tributaria que yo tengo con el fisco Ok, una de las modificaciones que entraron con eh, la reforma, porque antes de la reforma nosotros hablábamos de un periodo que iniciaba el primero de octubre de un año y terminaba el 30 de septiembre del año siguiente. Entonces, vean que en ese caso, o hace unos tres, cuatro años, se, se manejaba ese periodo fiscal y para muchos contribuyentes y para el mismo eh, estado era un poco enredado porque cómo puede ser posible que, que para un periodo, para un mismo periodo fiscal, yo esté tomando datos o le esté declarando al fisco sobre dos años diferentes. o sea dos meses de, de un año y diez meses del otro. Entonces, esta reforma que se dio ahora con la reforma 9635 le dice a la gran mayoría de los contribuyentes, no, ya no vamos a trabajar con ese periodo fiscal que empezaba en octubre y finalizaba en septiembre, sino que ahora vamos a tomar un periodo fiscal anual para, para no hacernos tanto enredo, si fuera el caso. Entonces, ese periodo fiscal va a iniciar los primeros de enero de todos los años y va a finalizar el 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces hablamos de un mismo periodo fiscal o un mismo periodo del impuesto que inicia el primero de cada año y finaliza el 31 de diciembre de ese mismo año. Este contempla 12 meses y los contribuyentes tendrán que hacer la presentación de esta declaración, que es el formulario de 101, eh, dos meses y 15 días. Eh, Posteriores a la fecha de finalización del periodo fiscal. Entonces, si estamos en el periodo 2022, el periodo fiscal inició el primero de enero del 2022. Y finalizará, si Dios quiere, este 31 de diciembre del 2022. Los contribuyentes hacen su cierre fiscal el 31, tienen tiempo hasta el 31 y tendrán dos meses y 15 días del 2003, 2023 para hacer la declaración del impuesto sobre la renta y hacer el respectivo pago. Entonces, estos dos meses y 15 días casi siempre podríamos eh, pensar que cae eh, o que vendría a cancelarse el impuesto a más tardar el 15 de marzo del año siguiente. Entonces tenemos periodo fiscal 2022, el 1 de enero, al 31, dos meses y 15 días del de 2023, entonces a más tardar por ahí del 15 de marzo tendríamos que presentar la declaración y hacer efectivo el pago de ese impuesto o hacer o venir a honrar ese deber material con el respectivo pago. Las administraciones tributarias, en aquellos casos eh, excepcionales o que es solicitado por los contribuyentes, puede eh, asignar o puede establecer periodos diferentes, no a este de primero al 31 de diciembre. Ok, otro concepto que tenemos que conocer es que la ley nos obliga, de cierto modo, a que los contribuyentes tienen que hacer pagos parciales al impuesto sobre la renta. De alguna forma es como una ayuda, no es, no es una ayuda, ¿verdad? pero imaginemos un contribuyente que tuviese que pagar muchos miles de miles y miles de millones de colones de impuestos sobre la renta y que los tenga que pagar el 15 de marzo y tal vez se le hace un poco difícil, pero estos pagos parciales de alguna forma lo que nos dicen es que la ley me va a permitir hacer abonos al impuesto sobre la renta o pagos parciales. Esto lo pueden hacer tanto personas físicas como personas jurídicas porque está establecido en la ley, en el artículo 21 y el artículo 22. Entonces, los pagos parciales van a ser una estimación de, eh, del supuesto impuesto sobre la renta que voy a tener que pagar en el año. ¿Cuándo tengo que hacer estos pagos parciales? Si yo presenté la declaración ahora el 15 de marzo para el periodo fiscal 2021 ya estamos en el periodo 2022, entonces a más tardar el último, pongamos, eh, el último día hábil de el, del trimestre posterior, digamos, a la presentación de la declaración que fue en marzo, el último día hábil sería más tardar eh, supongamos que sea el 30, pero si el 30 cae sábado o domingo, entonces el último día hábil sería el 28. Entonces, el 28 de junio yo tendría que hacer el primero pago parcial eh, el, en septiembre y en diciembre y hago ahí los tres pagos parciales. El periodo especial aplica la regla general, vea que el primer pago parcial se realiza o se debe realizar seis meses del de cierre periodo. Entonces, yo cerré en diciembre, tengo seis meses, entonces, en marzo presento la declaración y pago el impuesto del año anterior y en junio hago el primer pago, en septiembre el segundo y, el, y en, en diciembre hago el tercero. Estos pagos parciales como para... Eh, sintonizarnos un poquito más y concluir y que nos quede un poquito más claro con respecto a lo que es el periodo fiscal 2022. Y esto es para todos los periodos, este es un periodo fiscal ordinario. Eh, que inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre corresponde a 12 meses y se presenta solo una declaración. No es como en el caso del impuesto sobre el valor agregado a que se presentaron eh, o que se presentan una declaración por mes y en un periodo fiscal se presentan 12. Los pagos parciales junio septiembre del 2022 y la fecha de la presentación de la declaración para este periodo fiscal 2022 es a más tardar el 15 de marzo del 2023. Vamos a ver eh, cómo se calcula el impuesto sobre la renta, pero antes del impuesto sobre la renta vamos a tener eh, algunos conceptos claros. La renta bruta sobre la cual yo voy a pagar o calcular el impuesto sobre la renta va a ser sobre el total de todos aquellos ingresos o beneficios que yo he obtenido durante el periodo fiscal por la actividad económica que yo realizo. Entonces, si yo tengo el restaurante, ese restaurante va a realizar una actividad económica. Vamos de atrás para adelante. Entonces, vean que la última dice por las actividades que realizo. Entonces, re, eh, tengo un restaurante y el restaurante realiza una actividad. Todo aquello que yo haya generado durante el periodo fiscal, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre del restaurante, por el total de mis ingresos o beneficios, se va a conocer como renta bruta. Esta renta bruta eh, la necesitamos porque esta renta bruta vendrían a ser también mis ingresos grabables. Vamos otra vez con el ejemplo del, del restaurante. El restaurante genera un millón de colones eh, de ingresos grabables todos los meses. Entonces, al cierre del periodo fiscal, si ese millón de colones es constante multiplicado por 12 meses, vamos a tener 12 millones de colones. Entonces, esos 12 millones fueron generados por mi actividad económica dentro del periodo fiscal y el total de mis ingresos o beneficios son 12 millones. Ok, entonces ahí es donde, perdón ahí es donde muchas veces nosotros eh, decimos de ahí ahora viene Hacienda y me va a quitar los 12 millones, no, no, o sea Hacienda le dice determine sus ingresos grabables si usted tiene más de una actividad económica, por ejemplo yo estoy inscrito como Renato Pacheco pero desarrollo 10 actividades económicas a nombre de Renato, sumo todos los ingresos de las diferentes actividades y ese va a ser el total de mis ingresos grabables dentro del periodo. Entonces la ley me permite que para poder yo desarrollar esos ingresos grabables, de ahí tuve que gastar. De ahí si tengo el restaurante y generé los 12 millones, de ahí sí está muy bonito. Pero yo para poder generar esos 2 millones, aparte de que me tuve que partir el lomo y estresarme, tuve que pagar agua, luz, salarios, tuve que comprar los insumos, tengo que comprar muchas cosas para el restaurante. Entonces, todos esos gastos fueron necesarios y son de la actividad económica para poder generar aquellos ingresos grabables. Entonces, esos gastos deducibles son permitidos por ley, pero son todos aquellos gastos que estén respaldados, no que Renato los invente, no tienen que estar respaldados con facturas, con órdenes de compra o con cualquier documento, aparte de la factura o el comprobante electrónico, de que ese es un gasto necesario para el restaurante o para la actividad económica que yo realizo. Entonces, Supongamos que para este periodo fiscal yo para poder haber generado esos 12 millones de colones gasté 8 millones de colones, entonces de esos 12 millones de colones que yo generé, gasté 8 millones, me va a generar una renta neta de 4 millones. Entonces ya Hacienda dice, bueno, ya después de que usted generó sus ingresos, se aplicó sus gastos deducibles, le quedó algo. Ese algo es el que va a estar grabado con el impuesto sobre la renta y se conoce como la renta neta. Algunos gastos deducibles. Eh, no es que esta lista tiene que ser así como que respetada no puede ser que mi actividad económica tenga algún gasto que de, que es necesario para la actividad económica mía y que pudiese estar establecido como un gasto deducible del impuesto sobre la renta, yo me lo podría aplicar. Entonces, cuando gastos generales, digamos sueldos, cargas patronales, depreciaciones, deudas incobrables, eh, patentes, primas de seguros, donaciones, intereses, pérdidas de empresas, el gasto por diferencial cambiario, los gastos de organizaciones, son algunos de esos gastos que son necesarios para que yo pueda desarrollar mi actividad económica. En el caso, por ejemplo, de los gastos no deducibles, Day, porque muchos de nosotros day, no solamente gastamos en cosas para la empresa, digamos para el restaurante, yo necesito comer y voy al restaurante y compro y, y me lo llevo para la casa. Entonces vean que esos los podemos catalogar como gastos deducibles necesarios para la actividad económica mía, gastos no deducibles, que son todos aquellos que pudiese generar yo como obligado tributario, pero que no están relacionados con mi actividad lucrativa o con la actividad lucrativa que yo ejerzo. Entonces, por ejemplo, si tengo a mis hijos en, en colegios privados. Eso no es un gasto deducible. Si sí es un gasto, pero no es algo necesario como para la actividad económica mía, que es el restaurante. Lo que son universidades, gastos personales del supermercado, gastos por vestimenta, el combustible o el salario de la empleada. En este caso, estos podrían ser algunos de los gastos que, aunque son gastos, vuelvo a, a, a puntualizar ese tema, que aunque son gastos, no son necesarios para la actividad económica que yo realizo. Entonces, al no ser necesarios para mi actividad económica, no me los puedo aplicar. Que yo le quiera jugar vivillo al fisco y los meto, que sea estar dando cuenta hacienda ahí. Pero de, tengo la suerte de que llegó a hacienda y me hizo una fiscalización y comenzó a revisar facturas y dice, ah, mira, Renato tiene un restaurante y se compró un perro que vale 100 mil dólares y metió esa factura dentro de los gastos del restaurante. Entonces viene el auditor o la persona de hacienda y le quita o le descarta ese gasto. Entonces ya al haber menos gastos va a haber un aumento en la renta y al haber un aumento en la renta va a haber más impuesto que pagar. Entonces tener mucho cuidado con que no tratar de meterle al fisco gastos que no sean deducibles. Acordémonos que ahora cuando vimos esa ecuación, yo les dije que en el caso de los gastos deducibles tengo que tener los comprobantes. O todo ese respaldo que me pueda eh, dejar tranquilo que de lo que le estoy reportando al fisco es lo real y verídico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de, de esas personas físicas que desarrollan una actividad económica y que están inscritos por servicios profesionales y de? Generaron riqueza, pero nunca pidieron factura de los gastos y no tienen gastos. Entonces, de ahí, 12 millones, bueno, digamos un millón de colones que yo había generado por servicios profesionales menos cero, me vale el mismo millón. Entonces, ese millón podría estar grabado con el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si yo tengo los respaldos? De ahí me los puedo poner. Entonces, si gasté 500 y, le tenía, y tengo ingresos por un millón, al, al final me va a generar una renta de 500. Entonces, sobre esa renta, si fuera el caso, tendría que pagar impuestos sobre la renta. En el caso de eh, los profesionales o técnicos, la ley nos da, podríamos decir que un beneficio también, que cuando nosotros no tengamos esos respaldos, la ley nos permite aplicarnos un 25% como gasto de esos ingresos brutos sin que nosotros tengamos que eh, demostrárselo al fisco a través de facturas o de comprobantes. Pero es solo en aquellos casos en que yo no tengo esos respaldos para poder aplicármelos cuando eh, desarrollo una actividad económica de acuerdo, digamos, a mi profesión. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Entonces, eh, bueno, ya habíamos dicho que teníamos los ingresos grabables, menos gastos deducibles, me da mi renta neta. Entonces, ya sobre esa renta neta, Hacienda me va a informar todos los años cuál es la tabla que tienen que aplicar los contribuyentes, sean como personas físicas o como personas jurídicas, para el cálculo del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. Entonces, para este periodo fiscal 2022, eh, el decreto es el 4. 43375H, que salió publicado en la Gaceta 246. En este decreto dice cuáles son las tablas o cuáles son los tramos que van a servir para el cálculo del impuesto sobre la renta para este periodo fiscal 2022. Entonces, vamos a analizar así en un minutito esta tabla. Esta tabla es para única y exclusivamente para el cálculo del impuesto sobre la renta. Para personas jurídicas. Hay otra tabla para personas físicas. Entonces, para tener esa distinción y ese cuidado, a persona jurídica, aplico esta tabla y el título lo dice en el decreto: a tabla o información, o, o por ejemplo, los tramos para el periodo fiscal 2022 para. O que tienen que utilizar las personas jurídicas. Entonces, tenemos esas tres columnas. Necesito saber cuáles son los ingresos gravables o brutos de esa persona jurídica. Cuando ya los conozca, eh, entonces voy a tener ingresos, menos gastos, me va a dar la renta neta. Entonces, sobre esa renta neta, aplico el segundo, la segunda columna que tiene que ver con los tramos y, de acuerdo a estos tramos, aplico la tarifa que corresponda. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El restaurante mío generó para el periodo fiscal 2022 eh, unos ingresos brutos por 100 millones de colones. Entonces me traigo esos 100 millones de colones, de acuerdo a esta diapositiva, a la primera columna. Y la primera columna, vean que está dividida en dos, en dos reglones. El primer reglón dice que cuando las personas jurídicas tengan una renta o ingresos brutos por menor, por menos de 112 millones 070, a la renta neta que me quedó de esa ecuación, le aplico los tramos que están en el segundo en la segunda columna. Entonces, cuando me dé una renta entre 0 a 5 millones 286, aplico un 5%. Si me excedo de 5 a 7, esa diferencia, o sea, sobre ese exceso, Aplico a esa diferencia un 10%. Si existe ya un sobreexceso o un monto mayor entre 7 millones 930 y 10 millones 573, aplico a esa diferencia o a ese exceso un 15%. Y si hay un sobreexceso sobre los 10 millones 573, aplicaría una tarifa del 20%. Segundo ejemplo, otra vez con el mismo restaurante. Ingresos grabables para el 2022, tengo 200 millones de colones. Entonces me traigo los 200 millones al, a la primera columna. El primer reglón dice menos de 112 millones y el segundo dice cuando yo supere los 112 millones. En este caso o en este segundo escenario que el restaurante generó 200 millones de ingresos, entonces esos 200 millones me los traigo a esa tabla. Tengo por debajo de 112 y por más de 112, como en este caso está por encima de los 112 millones, sobre la renta neta que me dé, le aplico una tarifa del 30%. No es que le voy a ir aplicando un 5, un 10, un 15, un 20, no. Voy directamente a la renta a aplicarle una tarifa de un 30%. Esta tabla aplica para el periodo fiscal 2022 que inició el 1 de enero y termina el 31 de diciembre para las personas jurídicas. Veamos aquí un ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica esa tabla. Entonces, tenemos el buen electrodoméstico, una empresa que vende electrodomésticos, la cédula es tal, durante el periodo fiscal 2022 reporta la siguiente información contable. Entonces, en todos sus estados financieros, traslada esa información a la declaración del impuesto sobre la renta y nos indica que esta empresa para el periodo fiscal 2022 generó ingresos por 100 millones de colones y generó gastos por 70. Eso me va a generar una renta neta, entonces de 30 millones. Entonces, vean que, como es una persona jurídica, necesita conocer los ingresos grabables. Como son 100 millones y estos 100 millones está por debajo de los 112, entonces aplico los tramos que van del 5, del 10, del 15 y del 20% a los tramos de renta. Entonces, veamos el cuadro. Entonces, vean que voy a aplicar la renta sobre los 30 millones de colones. Eh, aquí sí es importante que lo que estamos viendo es cómo se hace el cálculo de forma manual. Cuando ustedes entren a hacer la declaración del impuesto sobre la renta, el sistema les va a aplicar a ustedes de forma automática el cálculo del impuesto sobre la renta, aplicándole la tabla del periodo fiscal 2022. Pero para que nosotros conozcamos cómo es que es ese manejo o esa explicación o ese cálculo del impuesto sobre la renta a lo interno de, digamos, de la declaración, lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, bueno, ya determinamos la renta neta de 30 millones. Entonces empezamos. Los primeros 5 millones 286 de esos 30 millones van a estar a una tarifa del 5%. Eso quiere decir que de esos 5 millones 286, eh, el impuesto determinado van a ser 264.300, que es multiplicar los 5 millones por el 5%. Vean que la renta neta es de 30 millones y hemos hecho el cálculo del primer reglón hasta 5 millones. Entonces paso al segundo monto.

Vean que son 30 millones y hasta el momento hemos ido, hemos ido calculando el impuesto hasta 10 millones. El cuarto reglón me dice que cuando exista un exceso o el, el, los ingresos, el, perdón, la renta neta supere los 10 millones 573 sobre la diferencia, o sea, a 30 le quito 10 millones 573, son 19 millones. Eso multiplicado por el 20% me da 3.885.400. millones 885 mil Sumo. Y eso me da cuatro millones ochocientos diez ¿Qué quiere decir eso? Que para el buen electrodoméstico, para el periodo fiscal 2022 con esa información, luego de, de hacer eh, la aplicación y generarme una renta neta por 30 millones, ellos tendrán que entregarle al fisco 4 millones ochocientos mil quinientos En el caso de las micro y pequeñas empresas, vamos a ver que van a tener un beneficio con, con respecto, digamos, a la ley. Entonces. Durante los primeros tres años a partir del inicio de sus operaciones, las micro y pequeñas empresas inscritas ante el MAC como las 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 pimpas y ante el MEI como las las pymes podrán reducir su deuda tributaria de acuerdo al siguiente modo y esto lo dice la ley. Entonces el 0% del impuesto sobre el primer año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, Renato Pacheco, ya determiné supuestamente el impuesto. Tengo una, una PyME y, este, y está registrada ante el MEI y el MEI me dio una constancia. Y cómo se llama, y ya tengo que hacer el impuesto sobre la renta. Entonces, sobre ese primer, eh, ese primer año de actividades, no tendré que pagar impuestos sobre, sobre la renta. Es un beneficio fiscal para que nos podamos emprender y, y desarrollar esa actividad o ese emprendimiento. Cuando ya paso al segundo año, voy a tener que pagar un 25%, el tercero un 50% y ahí ya a partir, digamos, del cuarto año, ya tendría que pagar eh, el impuesto que me, que me aplica de forma eh, general luego de hacer el cálculo. Ahora veamos el cálculo para las personas físicas. No me inscribí como persona jurídica, sino que ahora estoy Renato Pacheco, desarrolla, digamos que me inscribí porque tengo una soda. Entonces, Renato Pacheco, como es persona física, aplica la siguiente tabla. Entonces, vean que aquí voy directamente a la renta neta. Luego de que determiné mis ingresos grabables menos mis gastos deducibles, y esto me genera mi renta neta, sobre esa renta neta, lo que me dé aplica la tabla que está determinado, digamos, en el decreto. Entonces, vean. De 0 hasta 3 millones 836 para este periodo fiscal 2022, Renato de esa soda va a estar exento. Si ya me paso de 3 a 5, la diferencia a un 10, si me paso de 5 a 9, la diferencia o el exceso a un 15%, sobre el exceso de 9 hasta 19, eh, un 20%, y si existiera algún exceso o un monto mayor de renta superior a los 19 millones 150 mil, Aplicaría una tarifa del 20, 25%. Vean que lo aplicamos de forma escalonada, sacando diferencias y sobre esa diferencia la tarifa o el impuesto que corresponda. Veamos un ejemplo. Juan Castro es médico y durante el periodo fiscal 2022, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, refleja la siguiente información contable. En este periodo fiscal, don Juan generó ingresos gravables por 100 millones. Realizó gastos por 50 millones y esto me generó una renta neta de 50 millones. Aplico la tabla y esta tabla dice que hasta 3.836 millones de esos 50 millones, Juan Castro va a estar exento, o sea, no va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Paso al segundo tramo, saco la diferencia, 1.893 893 por el 10, son 189, paso al tercer tramo de 5 a 9 la diferencia o el exceso, que son 3 millones 826, a una tarifa del 15 y ahí sigo hasta llegar a la última o al, o al último tramo. El último tramo dice que cuando exista un exceso o, o mayor, una renta neta superior a los 19 millones, lo saco por diferencia, como en este caso son 50 millones, menos 19 millones cincuenta me va a generar una diferencia de 30 millones. Esto al 25% me da 7 millones 712. Luego procedo a sumar el impuesto y esto es lo que tendría que pagar don Juan Castro luego de haber generado una renta de 50 millones. ¿Con cuánto tiene que aportar? Con 10 millones 394 mil 700 colones. Ok. ¿Se acuerdan que cuando inicié les dije que había un queque que se llamaba el impuesto sobre la renta y que estaba compuesto de pequeñas rentas o, o de pequeñas eh, porciones de ese queque? Uno era... El impuesto a las utilidades que la fuente es la generación o el desarrollo de una actividad económica que me va a generar utilidades y estas utilidades están grabadas. Puede ser como persona física o como persona jurídica y aplico la tabla que corresponde y eso es lo que le toca entregar al fisco. Vean que vimos la primera, la primera eh, cédula o es o la primera fracción de ese, de ese queque. Ahora, el resto del 80% que está compuesto por las otras retenciones va, o, por, o por el mismo impuesto sobre la renta, solamente que está clasificado, eh, clasificado como retenciones, vamos a ver que este es el mismo impuesto sobre la renta, si no que aquí la diferencia va a ser la forma en que se va a recaudar. En el caso de las personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad económica y que generan riqueza, este va a estar grabado por el impuesto sobre las utilidades y se recauda a través del formulario 101. En el caso de las retenciones, vamos a ver que esa retención es como hacerle un rebajo de ese monto que tiene que pagar la persona. Ok, ¿se acuerdan el segundo título o la segunda cédula que compone el impuesto sobre la renta? Ok, entonces la fuente era el trabajo. Y esto me va, cuando yo genero un trabajo, sea en el sector público o sector privado, voy a estar grabado como persona física con el impuesto al salario. Y aplica esta tabla. Entonces, Renato trabaja en Hacienda, el patrono que es Hacienda me aplica esta tabla sobre mi salario cada mes y me rebaja lo que tiene que rebajar. Entonces, para este 2022, el monto exento para las personas físicas que desarrollan, digamos, bueno, que en este caso sería el impuesto al salario y perciben un salario, su patrono sobre los primeros 863 no le va a cobrar el impuesto sobre la renta. Si existiera un exceso de 863 hasta 1.267.000, iríamos a una tarifa del 10% y ahí sucesivamente para cumplir una tarifa del 25%. Veamos que aquí las personas, igual en el sector público o sector privado que trabajan, eh, perdón, que trabajan eh, y desarrollan esta actividad económica y que perciben un salario, igualmente la ley les permite aplicarse en un crédito fiscal o igual si yo soy una persona física que está en el impuesto a las utilidades y, y me inscribo como persona física, la ley me permite que yo me aplique como un, como un beneficio o como una, una rebaja al impuesto sobre la renta. Eh, créditos fiscales por cada hijo son 1,610 colones o un total de 19,320 por mi cónyuge son 2,430 mensuales y 29,160 colones anuales. Veamos un ejemplo cómo se calcula el impuesto sobre la renta al salario o a una pensión o a una jubilación. Supongamos que el salario de Viviana en donde ella trabaja en el Instituto Nacional de Seguros ella percibe un ingreso bruto o su salario bruto es de 1.300.000. Entonces, su patrono, el, Ministerio, el Instituto Nacional de Seguro, todos los meses le tiene que aplicar esa tabla al salario. O si Viviana se pensiona o si Viviana, o si Viviana se jubila, el que le vaya a pagar la jubilación o el que le vaya a pagar la pensión tendrá que hacerle la retención al salario. Entonces, sobre los primeros 863 doña Viviana no va a estar grabada, sino que va a estar exenta. Cuando ya ella supere los 863 hasta 1.267.000, que corresponde al tercer digamos, al tercer tramo, la diferencia son 404, eso iría a una tarifa del 10% y eso serían 40,400. Como el salario o el ingreso bruto de Viviana es 1.300.000 y le hemos calculado hasta 1.267.000, pasaríamos al cuarto tramo y sobre esa diferencia de 33.000 colones que hay, le aplicaríamos una tarifa de 4.950. Entonces, en conclusión, el Instituto Nacional de Seguro le tendría que rebajar a Viviana todos los meses 45.350 colones de su salario bruto. Se lo retiene el INSS. El INSE lo entrega al fisco a través de un formulario, es el formulario 103, para eh, declarar y pagar el impuesto cuando se refiera a salarios, a pensiones o a jubilaciones. Ok, veamos esa diapositiva. Esa diapositiva me está poniendo un escenario totalmente diferente, porque vean que ya vimos dos escenarios. El primer escenario es para las personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad económica y que se les graba con el impuesto sobre la renta. Y no tienen, eh, bueno, para las personas jurídicas no existe monto exento. Pero para las personas físicas teníamos, eh, digamos, eh, los 3.863.000 colones. Y puede ser que esa persona que está inscrita como persona física y, tiene, y está desarrollando una actividad económica y además de eso... Tiene un patrono y su patrono le paga un salario, ese es ese escenario que está ahí. Entonces tenemos un asalariado que percibe un salario y que se aplica una reducción o, una, o un beneficio fiscal o una exención sobre su salario bruto. O sea, sobre los primeros 863 de esa, de esa, de esta muchacha o de este señor como asalariados, se van a, van a percibir una retención. Y después tenemos a estas mismas personas, una mujer o un hombre que podrían desarrollar una actividad económica y que están inscritas como personas físicas. Entonces, cuando hay una mezcla, aquí tenemos un asalariado y que además desarrolla una actividad económica, esta persona no se puede aplicar dos montos exentos. Entonces, ¿qué es lo que procede? Que cuando estas personas vayan a presentar su declaración de renta, le tienen que informar a Hacienda a través de la misma declaración que ellos ya han percibido una exención a través de la casilla 46 bis de la declaración del impuesto sobre la renta. Acá sí vamos a ir eh, terminando, pero eh, vamos a ir viendo las últimas diapositivas. Entonces... Cuando tengamos los escenarios que exista un asalariado que además ejerce una profesión liberal o cualquier actividad lucrativa para el cálculo del impuesto puede aplicarse el tramo el tramo no sujeto de una sola vez veamos el ejemplo tenemos un profesional que es asalariado y que desempeña, que se desempeña medio tiempo en el 2022 y trabaja siete meses entonces esa persona ha percibido cada mes un salario mensual de 400 mil colones entonces su patrono Debería aplicarle la tabla de renta al salario. Como él está por debajo de los de los 863, eso quiere decir que durante sus siete meses de trabajo, él se vio beneficiado en un monto exento de 2.800.000. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona cuando va a presentar su declaración de renta? Que en la casilla 46 multiplica el monto exento que ha recibido durante el año, lo multiplica por el número de meses que se vio beneficiado, y en esa casilla, para este ejemplo en, 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 en concreto, tendría que, eh, ¿cómo se llama?, eh, consignar en la casilla 46 bis un monto de 2,800. Vean que en el tema del impuesto sobre la renta, ese queque sabroso de chocolate que se llama el impuesto sobre la renta y que son los ingresos o los impuestos que pagamos todos nosotros o todas aquellas personas que pagan impuestos sobre la renta y que van a entrar al fisco. Ese queque está dividido en cuatro o cinco partes. La primera parte era el impuesto a las utilidades, el segundo era salario, pensiones y jubilaciones, el tercero es a las rentas, ganancias y pérdidas de capital. Entonces. ¿Qué pasa si yo me pego el gordito de, bueno, digamos, me, me pego el, eh, la lotería de Navidad y me gano seis mil millones de colones? Entonces, esos seis mil millones de colones no los voy a tener debajo del colchón, ni se los voy a prestar a Renato porque puede ser que Renato no me los pague y que no me pague intereses ni nada de eso. Entonces yo busco, entre comillas, de forma solid, eh, eh, ¿cómo se llama? responsable una institución pública o privada del sector financiero para que me coloque ese dinero que yo había ganado. Entonces, ese dinero entra a esa entidad financiera para que otros terceros que no tuvieron esa oportunidad de pegarse el, el navideño tengan la opción de que el banco les facilite dinero que Renato puso a disposición de ellos para que lo prestara, en palabras sencillas. Entonces, ¿qué pasa ahí? que cuando a Renato le van a pagar los intereses, la, mí, digamos, la, el banco en ese caso me va a tener que aplicar una retención, que esas son las rentas, ganancias y pérdidas de capital. Y específicamente en el caso de las rentas y ganancias y pérdidas de capital, aquí podríamos de hablar de rentas y de ganancias para el sector o para un, una parte, digamos, de esto que se llama el eh, lo que son la, la, eh, la retención a, a, a capital inmobiliario, que en este caso podrían ser eh, alquileres, ¿verdad? O sea, no quise eh, entregar el gordito ahí en el banco, sino que compré un terreno y e hice 10 casas y cada, cada una de esas 10 casas las alquilo en, en 500 mil colones. Entonces, 10 por, por digamos, por 500 mil, yo voy a percibir mensualmente 5 millones de colones por, por capital. O por, eso, o por esa utilidad de, de que yo generé una actividad económica que eran las casas. Entonces, en ese caso de los capitales inmobiliarios, y el ejemplo más sencillo es cuando existen bienes inmuebles que son arrendados, entonces, igualmente, Hacienda dice, que okay, usted tiene un capital, hizo casas y está generando rentas. Entonces, esas rentas van a estar grabadas con rentas de capital inmobiliario. Entonces, el total de ingresos percibidos como renta bruta... Como en este caso, eh, de tuve 10, eh, hago 10 apartamentos y cada uno de esos cobra, cobro 500 mil, 500 mil por 10 son 5 millones. Entonces, el total de ingresos míos percibidos o mi renta bruta para esta actividad económica de alquiler van a ser eh, 5 millones de colones. Pero para que yo pudiese generar esos 5 millones, yo tuve que gastar, pero ya no tengo que, bueno, si sí es necesario tener los comprobantes y todos estos documentos, pero la ley me permite aplicarme un 15% como gasto deducible. Y esto, o sea, la renta bruta o los ingresos percibidos por por esas rentas de capital, me voy a aplicar un 15% de, de gasto deducible de ese total de ingresos. Entonces, a la renta bruta le quito los gastos deducibles, eso me va a dar la renta imponible. Y sobre esta renta imponible, aplico la tarifa para capital inmobiliario, que son eh, alquileres, una tarifa del 15%. Veámoslo con este ejemplo. Doña Patricia arrienda un apartamento en 250 mil colones por mes. Entonces, la obligación de ella es venir a, a, a Hacienda, inscribirse por... Alquileres. Entonces, automáticamente cuando usted se, se inscribe por alquileres, el sistema la va a ligar o lo va a ligar a un régimen y este régimen le va a decir cuál es su obligación. Entonces, para este caso en, en, en específico, esta persona va, va a estar grabada con renta de capital inmobiliario por concepto de eh, arrendamientos, eh, digamos, en este caso, de ese apartamento. Entonces, el total de ingresos para Doña Patricia durante este mes van a ser 250 mil, que es la renta bruta. A esto le aplico un 15% de gastos, que es coger el 15% por 250 mil, me da 37 mil 500. Entonces, a la renta bruta menos el gasto deducible, o sea, los 250 mil menos 37 mil 500, me va a dar una renta imponible de 212 mil 500. Estos dos. 212.500 irían a una tarifa del 15%. Entonces, 212 por el 15% serían 31.875. Entonces, doña Patricia, al final del mes, porque este es, eh, digamos, un impuesto mensual, ella le tendrá que entregar a través del formulario 125, que es para capital inmobiliario, un monto de 31.875 colones. Ahí también dentro, vean que ahí, en estos tres minutitos, vimos eh, que era ese qué chocolate, que si vivía, digamos, en utilidades, la fuente era el desarrollo de una actividad que podía ser personas físicas si y jurídicas, vimos cuál era la tabla que se aplicaba y el cálculo, cómo se, cómo se hacía. También vimos que existen otras rentas o otros dineros, otra recaudación que percibe el fisco por salarios, pensiones y jubilaciones, que se aplica a una tabla. Vimos también que existen las rentas y ganancias y pérdidas de capital. El ejemplo o el escenario más más representativo son las rentas de capital inmobiliario representadas por arrendamientos o alquileres y vimos cómo se calcula. Pero también están el tema de las remesas, o sea, cuando yo remeso dineros de fuente costarricense al exterior aplico una remesa y para eso en el artículo 59 de la ley 7092 existen las diferentes tarifas que se aplican cuando se van a remesar dineros que son de fuente costarricense y las últimas que eran las retenciones de eh, digamos del artículo 23 de la ley 7092. Entonces vean que ya esos cinco o esas cinco pequeñas rentas conforman lo que es el impuesto a las utilidades. Muchas gracias y cualquier eh, consulta, con mucho gusto. Don Renato, muchísimas gracias. Tenemos de verdad bastante participación y bastantes consultas sobre la charla. Entonces voy a las formulando y bueno, tenemos también a doña Maribel que nos va a estar apoyando para las mismas. Nos dice Sadie Marín los pagos parciales no son obligatorios o sí, porque al final la declaración es hasta el 15 de marzo del año siguiente y si se paga en este momento y si se paga en ese momento. porque al final puede ser que al final del año los números cambien en esta renta. Me ha pasado que por pagar esos pagos parciales al final me queda un monto a favor que después no se me reconoció en nada. Ok, me dijo el nombre Seidi. Seidi Marín, sí señor. Ok, doña Seidi, eh, bueno, la ley es muy clara y dice que los pagos parciales son obligatorios, o sea, yo los tengo que realizar, pero la ley también me permite un derecho de que yo cuando prevea, porque si nosotros vemos los pagos parciales son como una estimación del impuesto que yo voy a pagar, porque usted dice, sí, de yo va a hacer un pago en junio, otro en septiembre y otro en diciembre, de yo no sé cuál es la renta y puede ser que tenga pérdida o puede ser que mi renta sea menor o el impuesto sobre la renta sea menor y yo ya le he entregado al fisco. Entonces, primero, los pagos parciales son obligatorios. El fisco lo determina. Eh, y el contribuyente los puede calcular porque también en la ley viene cómo se calculan los pagos parciales. La ley viene y me dice cómo calcularlos. Entonces yo los calculo o, la, o el fisco los calcula y los pone a disposición para que los paguemos nosotros. ¿Qué pasa? Como dice doña se si al final del periodo, al final del 31 de diciembre, de ahí yo hice pagos parciales por 100 mil colones y vengo y tengo pérdidas o o mi renta o el impuesto sobre la renta que yo tengo que pagar es menor a los pagos parciales de renta. Entonces, aquí hay dos situaciones y la ley me los, me lo permite, o sea, dos derechos. El primer derecho, bueno, digamos tres derechos mejor. El primer derecho es que la ley me permite que, que cuando como es una 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 estimación esos pagos parciales, yo le puedo solicitar a eh, digamos, a la administración tributaria que me elimine o que me disminuya los pagos parciales. Esta disminución tiene que ser presentada porque es un trámite que tiene que realizar el contribuyente ante la administración tributaria. Existe un formulario, ese formulario se llena, eh, se presentan ciertos documentos o cierta información para que Hacienda haga el estudio o la administración tributaria haga el estudio y determine si realmente lo que dice doña Seidi es real. Si lo que dice es y se le permite una eliminación, entonces si doña Seidi tenía que hacer una eliminación de los tres pagos parciales, que eran por 100 mil cada uno, entonces la ley le permite, la administración le va a responder a través de un, de un oficio y doña Seidi se le van a eliminar los pagos parciales. Lo otro que es, que no pida una eliminación, sino que pida una... una pida una disminución. Entonces, esta disminución es que si yo tenía que hacer un pago parcial por 100 mil y pido una disminución, igualmente hay un formulario, solicito eso, aporto la documentación y Hacienda hace el estudio y dice, sí, el pago parcial era por 100, pero de acuerdo a la información que me pasó Doña Seidi, se lo voy a rebajar en 50 mil. Entonces, Doña Seidi paga 50 mil. ¿Qué pasa si al final, como dice Doña Seidi, me quedó un saldo a favor y nunca, nunca nada? O sea, Hacienda se lo dejó. Es porque nosotros no conocemos la ley. En el caso del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ahí Doña Seidi tiene otro derecho. ¿Cuál es ese otro derecho? Que si Doña Seidi le quedó un saldo a favor y ella no lo va a utilizar en nada porque ahí, ahí tiene la plata ociosa puede pedirle a la administración tributaria que proceda a devolverle ese dinero. Entonces tiene otro trámite que tendría que hacer doña Seidi, presentar un formulario de devolución con la información necesaria, la administración hace el estudio respectivo y procede, si procede la devolución, a devolverle eh, el saldo que está pidiendo doña Seidi. Y lo último o la última opción que tiene doña 610 de y me quedó el saldo a favor, pero tengo que pagar impuestos sobre el IVA o impuestos sobre algún impuesto más ahí de los que administra tributación. Entonces, ese dinero lo va a poder utilizar como una media, como un, una forma de extinguir esa deuda del IVA a través de una compensación. ¿Qué es una compensación? Es decirle a Hacienda, ve Hacienda, de lo que me generó de renta del 2022 por 10,000 colones. Esos 10 mil colones, aplíquemelos al impuesto sobre el valor agregado de, de, digamos, de abril, de abril del 2023. Entonces, cuando doña Seidi vaya a presentar la declaración del IVA de abril del 2023, en la casilla donde dice eh, solicito compensar, saldo a favor, pongo ahí los 40,000 mil colones y hacienda... Eh, de forma automática a nivel de sistema, hace, le quita la plata de renta y se la aplica, y se la aplica al impuesto sobre el valor agregado. Entonces, vean que tenemos varios, varios derechos nosotros como contribuyentes: una de la eliminación o disminución, la devolución o la compensación de ese saldo a favor. Igualmente, recuerdo, en el caso de los pagos parciales, cuando los vaya a pedir doña Seidi, Dice Doña Seidi, bueno, es en junio, septiembre y diciembre. Voy a pedirlo el 31 de diciembre. Lo sentimos, Doña Seydi, pero la, eh, la ley es muy clara al decir que cuando usted vaya a pedir una eliminación o una disminución, tiene que pedirlo con anticipación de que venza el pago parcial. Si, el, si Doña Seidi prevé que en el pago parcial de, de ni el de junio, ni el de septiembre, ni el de diciembre, ella puede pedir ahora, eh, mañana o el lunes la eliminación o la disminución de los tres pagos parciales de forma simultánea. O puede pedir uno, después en, septiembre, en julio pide el otro, y en septiembre, y en diciembre, por ahí de octubre pide el tercero. Perfecto, muchísimas gracias. Nos dice un anónimo qué pasa si no hago pagos parciales. Ok, en el caso, ya eh, dijimos, ¿verdad? para el Anonymous, eh, los pagos parciales son obligatorios. Y si no, tenemos esas opciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no hago pagos parciales y vengo y presento la declaración de renta y tenía que pagar impuesto? Entonces Hacienda me va a decir: Ah, usted tenía que pagar un millón de colones y tenía la obligación de hacer pagos parciales por 200 mil y no los hizo. Entonces, ahora de ese millón de colones, voy a. A cancelarle el primer pago parcial y le cobro intereses. Vengo, cancelo el segundo pago parcial y le cobro intereses. Perfecto. Luego nos... vengo y, y así sucesivamente. Al final me va a quedar una diferencia que van a ser intereses pero que ya van a conformarse en una nueva deuda y que van a tener recargo digamos de intereses más y de mora. Los pagos parciales no pagan mora, solamente intereses. Podemos continuar. Perfecto, bueno, gracias. Okay. Nos dicen por acá, Andrés García nos dice, Las, los programas de promoción de los empleados donde se paga parte de la educación universitaria de los colaboradores, ¿se consideran deducibles o no? Un ejemplo que podría ser de ese beneficio. Por ejemplo, eh, exacto Al, alguien digamos en una empresa que eh, les pague de la educación universitaria les paguen una parte a los colaboradores para que ellos bueno puedan verdad continuar con sus estudios y poder ascender en, en sus puestos ok lo que me, a lo que le entiendo es que yo trabajo digamos para eh, la empresa los patitos y la empresa los patitos tiene una cuenta que es para pagarme la universidad es un beneficio para mí no es un beneficio para la, para la empresa como tal. O sea, no es necesario que ese beneficio se dé, eh, digamos, se dé o no se dé, para que la producción o para que el bien o el, o el servicio que yo estoy dando eh, se pueda generar y se pueda generar, digamos, esos ingresos grabables. Este no se podría aplicar, digamos, como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Perfecto. Nos dice un anónimo. Para un trabajador independiente, el pago de la caja es deducible de la renta. Ok, perdón que me torciera un poquito, es para leer la ley. En la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley 7092, en el caso de. Eh, perdón, en el caso de los gastos deducibles. Están en el artículo 8. El artículo 8 habla sobre todos aquellos gastos deducibles que están permitidos por ley. Dentro de esos dice eh, primas de seguros, eh, vamos a ver deudas, depreciaciones. Las cargas sociales sí sí se pueden aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta para esa persona física. Estoy buscando el inciso. Las indemnizaciones, los gastos de posibilidad de transporte, las donaciones. Las pérdidas, los profesionales eh, están preparados. Sí, aquí dentro, dentro de primas, las tasas, las bonificaciones, regalías, aguinaldos, uptakers. Ok, Okay. Tengo otra consulta mientras usted este investiga eh, en la no, ley. Pero sí, 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 eh, digamos eso okay. sí se pueden aplicar. Perfecto. Tengo una consulta de Sofía. Nos dice: buenas tardes. En el caso de pymes, estas tarifas de personas jurídicas se aplican igual o si sí están exentas. Eh. No, digamos, acordémonos que en el caso de las pymes es un beneficio fiscal cuando inician actividades y están catalogadas, o sea, que yo tenga una constancia o el documento que, es, que me diga que yo soy una, una pimpa o una, una pymes. Entonces, digamos, ahí el beneficio no es que existe un monto exento como existe en el caso de las personas físicas, eh, que existe un monto exento hasta 3.863.000. El beneficio que van a tener las personas jurídicas a nivel de de este beneficio de las pymes es el no pago del impuesto. El primer año después van a, a pagar, van a seguir todavía el segundo año con un, un porcentaje de un beneficio y pagan la diferencia, el tercer año van a pagar 50 50 y el cuarto año ya tendría que pagar todo el impuesto. Supongamos que el primer año que yo estoy teniendo eh, pago impuestos, tendría que entregarle al fisco un, un millón de colones y tengo un 25% de beneficio, entonces solamente le entrego 750. El segundo año ese mismo millón le entrego 500, eh, me beneficio con 500 y le pago 500. El tercer el tercer año me beneficio, eh, digamos, con el monto y ya después el cuarto año, si el impuesto que yo le tengo que entregar al fisco y ya han pasado ese beneficio que son de los tres años, de ello ya ese año, ese cuarto año yo le tendría que entregar a, eh, ¿cómo se llama? al fisco el millón de colones. Este es solamente para personas jurídicas, ¿verdad? No personas físicas. Que estén catalogados como pymes, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok. Nos dice, eh, vamos a ver, nos dice por acá, Josué Ortiz, ¿qué pasa si soy empleado público y también soy trabajador independiente con respecto al pago del impuesto? Ok, pongamos un ejemplo así rapidito. Don, don, ¿cómo me dijo? Perdón. Don Andrés. Ah, no, eh. Josué Ortiz. Don José, José digamos, okay, digamos que Don Josué eh, tiene dos entradas de dinero. Una es su salario, y de su salario eh, le pagan 300 mil colones mensuales. Y tiene una empresa eh, como persona física. Entonces, como asalariado, está percibiendo, si aplicamos la tabla como asalariado, acuérdense que eran 863 mil. Entonces, Josué se está viendo beneficiado en que no le cobremos renta al salario sobre los 300 mil colones. Y cualquiera podría decir, no, pero es que yo no me estoy viendo beneficiado. ¿Qué pasaría si la ley no dice ese beneficio? Entonces, todo aquel asalariado, sea público o privado, que estuviese ganando desde un colón, estaría grabado con impuestos sobre la renta. Entonces, esto sería un caos. Entonces, ese, esa, ese beneficio fiscal que nos dice, ok, dice, todos aquellos asalariados que tengan por debajo de 863. Van a estar exentos. Entonces, Don Josué se ha visto beneficiado en un año en 300 mil por 12, son 3,600,000 mil eh, colones. Pues, Don Josué, por su salario, se ha visto beneficiado en que no se le cobra impuestos sobre la renta sobre 3.600.000. Cuando viene y presenta su declaración de renta como persona física por la actividad económica, determina un ingreso por, por un millón de colones y gastos por 500.000. Eso le va a generar una renta neta de 500 mil. Si le aplicamos la tabla como persona física, decía que las personas físicas con actividad lucrativa tenían un monto exento de 3.863.000. Entonces, Don Josué de ahí no tendría que pagar nada. Y por el otro lado, tampoco tendría que pagar nada. Entonces, es como injusto, ¿ah? Entonces, eh, cuando Josué vaya a presentar su declaración de renta y determine esa renta de 500, en la casilla 46 bis. Josué tendrá que decirle o informarle al fisco que él se ha visto beneficiado en 3.600.000 colones como asalariado. Entonces ahora ya a nivel de sistema, entonces, eh, o a nivel de la ley, la ley dice, ok, ya usted me está informando eso, entonces le voy a quitar una exención o ese beneficio. Entonces le quito el beneficio como persona física, entonces ahora sobre esos 500.000 que al principio iban a estar exentos, le aplico un impuesto que es una tarifa del 10%. Entonces, 500 mil por el 10% serían 50 mil colones. Entonces, al final, Josué, en este escenario, tendría que entregarle al fisco de esos 500 mil colones 50 mil colones de impuesto sobre la renta. No sé si le quedó claro, don Josué. Perfecto. Don, don Diego nos hace varias consultas. Nos uh -huh. dice, para pymes, eh, nos dice don Renato que es el primer año un 0% de... Pero solamente para el inicio de las operaciones. Si ya lleva años operando, ¿cómo aplica el primer año para él? Nos dice Diego Moreno. Ok, ahí la ley es muy clara. Vamos a ver. Con el tema, digamos, de la de que es en el primer año de actividades. Si yo inicié actividades, vamos a ver, nada más para buscar el artículo. Es el artículo 16. Ah, bueno, perdón, en la, en la reforma. En la reforma, en el segundo título que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, habla sobre. Vamos a ver, artículo dieciséis. En el perdón, en el artículo quince que habla sobre las tarifas del impuesto sobre la renta. Se consignó para este tema, digamos, en la entrada en vigencia de la reforma, dice: a efectos de lo previsto en este inciso B, las micro y las pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía y ante el MAC eh, podrán aplicar la, la escala tarifaria prevista en este inciso conforme a las siguientes condiciones, las cuales se aplicarán a partir de su primer año de operaciones reglamentariamente, y ahí viene, digamos, el primer año 0, 25, 50, para los tres años. Después dice, reglamentariamente la Administración Tributaria podrá establecer las condiciones que se estimen necesarias para prevenir o corregir el fraccionamiento de esta actividad. Entonces, lo que se incluyó por parte de la Administración Tributaria es esa condición de que cuando inicie actividades económicas. Entonces, por ejemplo, si yo inicié actividades económicas hace 100 años... Y tal vez, tal vez hace 100 años no existían las pymes, ¿verdad? Pero tal vez, y puede ser que usted diga en este momento, yo me voy a aplicar eh, porque in, estoy iniciando actividades. No, es en el momento en que yo inicio actividades económicas. Si yo inicié actividades económicas en el 2020, entonces, y, y estaba, digamos, ya en la ley, esa reforma. En el 2020 yo me lo aplicaba como primer año, el 2021 como segundo año, en el 2022 como tercer año y ya en el 2023 yo tendría que pagar el impuesto que corresponde. O sea que ese beneficio para este ejemplo que empezó en el 2020 todavía podría tener todavía beneficio para este periodo fiscal 2022. Pero la condición ahí es lo que dice el artículo 15, digamos en el, en, la, en el último párrafo, y la condición que pone hacienda o tributación, que es con el inicio de las actividades económicas. Perfecto, gracias. Nos dice Virginia Bolaños. Si la sociedad se creó hace años, estuvo inactiva y luego se vuelve a activar con una nueva actividad económica y pyme, ¿también aplican las excepciones? Bueno, ahí lo que me está diciendo es que yo tenía una actividad de me desinscribí y ahora el año pasado me inscribí con una nueva actividad. Algo así. Y que está catalogado como pymes. Si es ese, si es así como lo entendí, sí. Porque acuérdense en que yo empecé una actividad económica como. Eh, ¿Estuvo inactiva? Sí, sí, digamos, por ejemplo, yo inicié una actividad como Flores S.A. y después me desinscribí y ahora me vuelvo a inscribir como Flores Renato S.A. y hago lo mismo, tal vez puede ser, pero estoy iniciando actividades a partir de ahora, o sea, lo pasado, pasado, como dice la canción, pero. Ahora, si yo inicio esta actividad económica, es como borrón y cuenta nueva, porque estoy empezando nuevamente. Entonces, ahí sí aplica, digamos, que usted se pueda aplicar esa, ese beneficio fiscal. Perfecto. Nos dice por acá Carlos Baltodano, ¿por qué el IVA tiene que reportarlo, eh, en este caso, los agentes eh, de seguros? Antes lo hacía el INSS, ahora lo hace lo tiene que reportar el agente. Bueno, ahí habría que ver el si El IVA. Sí, si el IVA. Por ejemplo, eh, los agentes de los agentes de ¿cómo es? Agentes de ventas, ¿es? Sí, de ventas de seguros. Ok, por ejemplo, que supongamos que yo estuviera Aquí podemos verlo desde dos desde dos desde dos aristas. Una arista es que yo trabajo para eh, para el Instituto Nacional de Seguros. Soy un empleado. Que tengo relación de dependencia con el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Nacional de Seguros, eh, de yo vendo el seguro y el instituto lo cobra y él, él percibe el, el, el IVA y se lo entrega al fisco. ¿Qué puede ser la otra situación? Que yo no tenga relación de dependencia con el INS, sino que le vendo servicios al INS y es la obligación mía que yo cobre el IVA. Entonces, yo al ser, eh, eh, digamos, una persona que está inscrita, yo tendría que percibir de, de las personas que vende, digamos, en ese caso y entregárselo al fisco. Tal vez digo yo que es esa situación, no sé si será eso o porque si es el INS, el INS no sé cómo lo manejaba antes, ¿verdad? Pero si el INS es el que está vendiendo las las eh, los seguros, él él ahí y que las personas que se lo están que lo están vendiendo son empleados de que tienen relación de dependencia con, con el INS, entonces de esas personas cobran el IVA pero a nombre de, de el INS y el INS lo entrega. Pero si es como que yo sea un corredor de, de seguros y que yo esté inscrito y yo venda los seguros, yo tendría que percibir el, el IVA y entregárselo al fisco. Ahí habría que ver qué tipo de escenario es, si es uno o es el otro. Por eso es que tal vez esa persona está entregando el IVA y ya el INS no. Digo yo, va, ¿eh? en este caso. Perfecto. Nos dice por acá Carlos Baltodano. Perdón, Ernesto Valverde, ¿cuál es la multa o sanción a una empresa que no represente declaraciones reales? Bueno, aquí reales me puedo estar refiriendo a que, bueno... El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la Ley 4755, es muy clara, digamos, en los artículos que empiezan en los 78 y que lo vamos a ver en el tema de las sanciones, que eh, eh, están tipificadas con ciertas eh, sanciones administrativas y también la parte eh, judicial. ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejo de presentar una declaración del IVA o una declaración de renta? Sí, porque se me olvidó en la fecha que la tenía que presentar, el 15, y la presento el 16, me va a cobrar eh, el artículo 79, que es la omisión por la no presentación de la declaración, y eso corresponde a medio salario base, que serían aproximadamente 231 mil colones. ¿Qué puede ser si yo le quiero jugar de vivillo al fisco y, y cómo se llama? Eh, y le quiero... Eh, meter gato por liebre, quitar, meterle más gastos o, o, digamos, y erosionar la base imponible para pagar menos impuesto, de alguna forma lo que yo estoy haciendo es evadiendo el fisco. Entonces, igualmente, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios a través de una fiscalización determinará cuánto es la evasión y sobre ese monto de evasión podría ser hasta en algunos casos el mismo monto de la evasión, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo estoy evadiendo mil millones, entonces tendré que pagar esos mil millones malos intereses, mala sanción de 8 mil millones porque yo estoy evadiendo, digamos, al fisco y ya, si pasa, podría pasar, digamos, a la parte judicial y ya en la cual eh, esta persona que está evadiendo se le puede meter, digamos, eh, se puede meter a la cárcel, ¿verdad? Que ya hay un caso por evasión fiscal que las personas eh, se fueron y ya las encontraron y ahora están, digamos, eh, en el proceso judicial por evasión fiscal, va Perfecto, nos dice por acá Andrea Rodríguez, ¿es obligatorio por ley tener un contador que haga esos cálculos? No, bueno, no es que le quitemos el trabajo del contador, pero no, de, si, si doña Andrea llevó un, un curso de, de contabilidad y digamos mi contabilidad del emprendimiento mío es muy facilita y yo ya más o menos sé cómo calcular el impuesto sobre la renta, el IVA y todo eso, no es necesario. Perfecto, nos dice por acá Diana Gutiérrez. Para poder, perdón, un segundito, en el caso de la actividad de hospedaje por tiempos menores, sea máximo un mes... No pagar sé si rentas es... Rentas de capital. Rentas de capital, bueno, eh, un mes. Es que es un alquiler, si nosotros lo quisiéramos ver así como un alquiler... Por ejemplo, que yo tengo alquileres y la persona de ahí se fue. Estuvo 15 días, digamos que yo le cobré todo el mes o se lo cobré proporcional antes. De, el mes eran 250 mil y se fue 15 días y le cobré 125 indistintamente. Ahí hay una renta de capital y yo estoy inscrito por renta de capital inmobiliario. Entonces, al final y al cabo, mis rentas percibidas por ese mes fueron o 125 o 250 mil colones. Aquí, digamos, ya es una relación entre terceros, o sea, el inquilino y el y la persona que que alquila va. Ya digamos ahí no tiene que ver hacienda. Hacienda lo que me dice es, usted percibió una renta sea un colón, entonces ese colón va a estar grabado. Entonces, entregueme a mí lo que corresponde a eso. Entonces, aquí, indistintamente, que sean 15 días o un mes o, eh, perdón, un día o dos días, aquí, eso no es lo importante, lo importante es que usted haya percibido una renta, el monto que haya sido y que, digamos, y que le entregue al fisco el 15% luego de aplicarse el 15% de gasto, ¿verdad? Perfecto, nos dice también Alejandro Castro, ¿qué pasa con una empresa que tiene registrado dentro de sus actividades alquileres de locales, mantenimientos? Dichos alquileros, alquileres perdón, ya están grabados con el IVA que se reporta mes a mes en el D104. Es obligatorio también presentar el formulario D125, renta de capital inmobiliario. Ok, vamos a aclarar eso porque mucha gente también se confunde con eso. O sea, cuando yo me inscribo... Como persona física o persona jurídica, y mi actividad económica es los alquileres, acordémonos que aquí vamos a tener dos impuestos totalmente diferentes. Que yo pagué el IVA es porque la actividad económica, en ese caso, estaba grabada con el IVA. Entonces, don Alejandro, supongamos que don Alejandro tiene una casa de alquiler en 500 mil colones. Entonces, dice las casas de alquiler en la ley del IVA, en las exenciones que cuando no supere el 1.5 salario base digamos que sean 700 mil y usted no de ahí, lo que cobra son 500 mil entonces la persona inquilina que es la que tiene que pagar el IVA y don Alejandro lo va a recaudar y se lo va a entregar al fisco aquí no van a ser hecho generador o sea el hecho generador del impuesto sí nació pero la ley dice que existe una exención porque el alquiler es menos de 1.5 salarios base entonces don Alejandro sí si tiene la obligación de forma mensual de presentar la declaración del IVA eh, determinando, digamos, cuánto fue y que está exento y todo esto. ¿Qué pasa en un segundo escenario que esa, ese apartamento que tiene un Alejandro de ahí, supera eh, los 700 mil colones? Entonces, ya ahí sí tendría que cobrar el 13% que no paga. Igualmente el inquilino, Alejandro lo percibe, lo entrega a través de la declaración 104 del IVA. Pero la condición para que o el hecho generador para que naciera eh, ese IVA, era, digamos, una condición X, que la paga el consumidor final. Ahora le vamos a tocar el bolsillo, si lo queremos ver así, el fisco a don Alejandro. Don Alejandro está percibiendo una renta de capital, una ganancia, una utilidad. O sea, ahora vamos a decirle a don Alejandro que de eso que él está percibiendo pague renta de capital inmobiliario, ya Que son dos cosas totalmente diferentes. No hay que hacer una mezcla. Aunque hay contribuyentes que tengan que pagar, eh, digamos, pagar entre comillas, eh, varias obligaciones o varios impuestos, no quiere decir que porque ya pagó uno no tiene que pagar el otro, no. Si mi actividad económica está grabada con el IVA, corresponderá el IVA. Si mi actividad económica, aparte de eso, está grabada con renta, renta por utilidades o renta por renta de capital, yo tengo que honrar. Eh, rentas de capital y en este caso tendría que entregar igualmente el 25 el 15% luego de aplicarme el 15% de gastos y sí tendría que presentar el formulario de 125 que es el formulario para rentas de capital inmobiliario. Perfecto. Nos dice por acá César Jiménez. Se toma en cuenta en ese rubro del impuesto del 2%. Perdón, este no. Nos dice este señor César Jiménez. Eh, ay, un segundo, Si solicitamos la modificación o eliminación del pago parcial en tiempo y el Ministerio de Hacienda no da respuesta a la solicitud desde el TRAVI. Ok, por eso, si, por ejemplo, voy a pedir el primer pago parcial que vence el 30 de junio. Escucha, y don sí, sí la escucho. Perdón, vamos a ver. No, todo está bien. Sí me escucha. Don Renato, adelante, adelante. Don Renato, ¿me puede escuchar? Sí, sí la escucho. Sí, la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Ah. Sí, don Renato, podemos continuar con la, con la, con la respuesta. No, pero eso, adelante. pero ¿sí me escuchan? Sí, señor. Ok. En el caso, por ejemplo, eh, como les digo, si. El pago parcial vence el último día hábil de junio y el último día hábil de junio es 30 y cae domingo. El último día hábil es, es, perdón, el viernes 28. Entonces, yo no voy a venir a la administración tributaria a las casi a las 4 de la tarde a hacer la, la solicitud de la eliminación de pagos parciales, porque la administración ni que fuera, eh, digo yo, el mago mangara para poder responderle, digamos, de que sí o que no. Entonces, por eso es que la que yo tengo que pedirlo con anticipación. Vean que estamos en mayo. Todavía queda, eh, digamos, un mes y tres días o cuatro días. Entonces, voy a tener tiempo para hacer la presentación de eso. Sí, se hace a través de TRAVI. Entonces, usted va a tener una un, digamos, un, eh, un trámite. La administración siempre le va a contestar o a favor o en contra. Entonces, si le contesta con tiempo y le contesta a favor, usted no va a tener ningún problema porque usted va a tener un respaldo de que no lo va a pagar porque la administración le dijo que no lo pagara. ¿Qué pasa si usted lo presenta tarde y la administración le responde a usted que no? Y la administración y usted pensó que, que la administración le tenía que responder y como le digo, y tal vez sí le respondió, pero después de la fecha de que usted lo presentó, porque usted lo presentó el último día, el 28 a las 4. No, ahí en ese caso usted lo tiene que presentar con anticipación, la administración le va a responder, y si le respondiera de forma negativa, usted lo que tiene que hacer es el respectivo pago. Esto es más que todo porque, si a los contribuyentes se les, se les respondiera posteriormente a la fecha de límite, de ahí tendrían que pagar intereses, ¿verdad? Entonces, por eso se les pide a los contribuyentes que lo tienen que pedir con anticipación. Perfecto. Por acá nos realiza la consulta, don Alberto López. Dice: Si Hacienda me hizo una multa por el periodo 2020 por un error en la declaración y tengo que pagar la multa más la diferencia de la renta que no pagué por error, ¿Eso se deduce de la renta del 2022? No, porque acordémonos que si estamos hablando de periodos eh, diferentes, de, si, eh, si estamos hablando del periodo 2021, que supongamos que yo tenía que entregarle al fisco un millón de colones y le hice alguna triquiñuela ahí o, o puse más gastos o me equivoqué o lo que haya sido y la hacienda vino y determinó que eran, no era un millón, sino que eran dos y pasó todo el proceso y yo usted lo tiene que pagar, ok, tiene que pagar el millón más la sanción que la administración le haya determinado, más la mora, más los intereses. Eso fue periodo 2021 o el periodo X, que haya sido ahora vengo y presento eh, renta del 2022, son cosas totalmente diferentes, son periodos diferentes, ingresos diferentes, eh, son situaciones diferentes, entonces no puedo mezclar eh, el periodo 2021 con periodo 2022. Perdón, ni me lo puedo aplicar como un gasto deducible porque cualquiera podría decir, de ahí sí, vea, esto fue un gasto. No, no, no fue un gasto. Es un gasto para usted porque usted quiso, de usted eh, enredó al fisco o quiso, eh, digamos, evadió al fisco. Entonces, eso no es un gasto. Sí es un gasto para usted, pero para el fisco no. O sea, el fisco le va a cobrar lo que tiene que cobrarle a usted. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hacer las cosas transparentes claras y también con el concepto de solidaridad. ¿verdad? Excelente. Don Renato, por acá nos dice doña Teresa, bueno, nos brinda los saludos, así que le, le extendemos un abrazo y nos dice gracias por la charla. Muy interesante. Justo. ¿Cómo se hace para saber cuánto se debe pagar por pago parcial? Pues ese valor siempre lo enviaba a tributación. Ok, vamos a poner un ejemplo hipotético rápido. Supongamos que, eh, bueno, la ley específicamente en el artículo 20, por cualquier cosa, por si lo quieren leer, en el artículo 22, vamos a ver, 22. Plazo, liquidación. 22, liquidación. En el 22 habla sobre los pagos parciales. Ahí vienen cómo se calculan. Vamos a poner un caso imaginario. Doña, ya se me olvidó el nombre. Bueno. Doña Teresa. Doña Teresa, digamos que viene a ser el, el impuesto, eh, los pagos parciales de renta del 2022. Hacienda me los ponía antes o me los calculaba. Hacienda me los va a calcular siempre. Solamente que ahora Hacienda me los va a poner en conectividad para que yo entre a la cuenta y los pague. Pero digo yo, ¿y si Hacienda se equivocó? y me los calculó mal y le voy a pagar más entonces voy a ver cómo hago entonces doña Teresa dice ok voy a hacer los pagos parciales del 2022 la ley dice que para hacer el cálculo los cálculos de los pagos parciales yo lo tendré que determinar sobre los últimos tres periodos o sea 2021 2020 y 2019 digamos que en el 2019 doña Teresa pagó un millón de eh, un millón de colones ese fue su impuesto. En el 2020, un millón de colones. Y en el 2022, en el 2021, un millón de colones. Al final, ella en esos tres años pagó tres millones de colones. La ley dice que, ok, que usted va a sumar los últimos tres periodos, va a sacar un promedio. O sea, para sacar el promedio, doña Teresa tendría que eh, dividir esos tres millones entre tres, porque son tres periodos, y eso le va a dar otra vez un millón de colones. La ley continúa con el ejercicio y dice, cuando usted determine esa, ese, digamos, ese promedio, usted tendrá que comparar ese promedio con el último periodo, o sea, que en este caso sería el 2021. El que resultare mayor, usted lo tendrá que multiplicar por el 25%. Entonces, un millón de colones por el 25% quiere decir que Doña Teresa tendría que hacer pagos parciales por 250 mil colones en junio, 250 mil. En septiembre y 250 mil en diciembre. Que en diciembre determinó que tenía que pagar eh, eh, 1.500.000 un millón de, digamos, de impuestos sobre la renta del periodo fiscal 2022. Un Ya Doña Teresa le ha entregado al fisco 750.000. mil. Entonces, en marzo le entregará los restantes 750 mil colones. ¿Qué es que determinó un impuesto? Entonces, antes de que venzan los pagos parciales, solicito la eliminación o la disminución de los pagos parciales. Entonces, Hacienda le va a calcular a usted el pago parcial, doña Teresa, y se lo va a subir a conectividad. Si lo calculara mal, puede ser porque en alguna de las declaraciones que presentó doña Teresa existía algún error o tal vez alguna declaración tal vez no la presentó doña Teresa. Entonces, el sistema o el o el programa que calcula los pagos parciales a nivel del ministerio va a determinar el impuesto de las últimas tres declaraciones y si la del 2019 doña doña Teresa no la presentó entonces nos vamos a ir al 2018 entonces podrían haber cálculos errados entonces pero no es no es un error de, de Hacienda puede ser que eh, que sea un error del contribuyente y que por error a ese error, eh, Hacienda le recalcule o le calcule los pagos parciales de forma incorrecta. Entonces, la forma correcta que usted los puede hacer antes de tiempo es eh, hacerlo de esa forma. Perfecto. Por acá tenemos eh, un comentario, dice, gracias por la charla. ¿Cuándo hay otra igual? Este tema es inagotable. El señor excelente. Eh, para decirle a esta persona que nosotros estamos trabajando junto con el Ministerio de Hacienda, diferentes capacitaciones que están quedando grabadas en la web PYME. Entonces ahí les vamos a estar dejando el link donde usted puede repasar las anteriores y también nosotros les vamos a enviar a sus correos electrónicos la invitación de las próximas charlas. Y bueno, don Renato, para ir finalizando por acá, tenemos eh, una última consulta. Dice Cynthia Sainz. Ahora no hay conectividad para los pagos parciales. ¿Cómo, cómo los vamos a saber? Es decir, ¿tenemos que adivinar? Tendremos que adivinar. Bueno, eh, todavía, no, todavía no nos han informado, digamos, nada con respecto, digamos, a lo de los pagos parciales. Pero eso lo tendría, digamos, que informar Hacienda con... con ¿Cómo se llama? Con, con anterioridad, pero por ejemplo, la forma para que, para que no se no se estrese doña Cintia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cintia? Entonces, doña Cintia dice, uy, mire, ya casi viene junio y Hacienda no ha puesto el pago parcial, pero yo tengo la información de los últimos tres periodos, me acuerdo de ese señor mayor que explicó cómo se hacían los pagos parciales y que lo podía ver en el artículo 22 de la ley, entonces... Cojo los últimos tres datos de las últimas, del, del, pago, del pago del impuesto, los últimos tres periodos, era sumarlos, los dividía entre los últimos tres, digamos, entre los tres, para que me sacara un promedio, y eso lo multiplicaba por el 25%. Entonces, son 100.000 colones o 10.000 colones. Entonces, hago un 110, como para ir honrando la, 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 por cualquier cosa, uno no sabe. ¿verdad? Entonces, voy honrando eso con anticipación, ya determiné cuánto es lo que le toca entregar al fisco. Lo verifiqué, lo revisé 10 veces y sé que le toca entregar 10 mil colones. Entonces, en un formulario 110, que son el recibos, por el momento, ¿ah? porque puede ser que tal vez antes de junio ya se haya arreglado toda esta situación y ya Hacienda pueda subir los pagos parciales. Pero supongamos que existiera alguna situación como esa y que, de que pasáramos todavía junio y, y junio era el primer pago parcial, entonces lo más seguro Hacienda va a decir que, que los contribuyentes tendrán que... De, bueno, no determinar, tal vez, bueno, no sé, pero tal vez yo como por ir un paso adelante, yo, Renato, haría eso, o sea, determino con la información los pagos parciales y cualquier cosa eh, eh, se puede, lo puedo eh, pagar en un formulario 110, voy al banco, lo presento y ya me libro de cualquier responsabilidad o cualquier situación y para estar, digamos, como que... Eh, no tener ningún problema con el fisco, si ¿sí pasara, pero como les digo yo, si pasara algo de que todavía esto se extienda más, Hacienda lo va a, a informar, digamos, como pasó con el tema, digamos, de los pagos de las declaraciones del IVA y, y, la, y la no presentación por mientras de las declaraciones, ¿verdad? hasta el momento en que se restablezca esto y que no se van a cobrar sanciones por la no presentación de las declaraciones, más no así con el pago, así, si doña Cintia tenía que pagar eh, la declaración de, de, de abril en mayo y no lo quiso hacer. Y ahora cuando lo vaya a pagar, eh, Hacienda sí le va a cobrar intereses y mora. Pero si no presentó la, la declaración de mayo, eh, perdón, la de abril, Hacienda dijo, no, cuando ya nosotros restablezcamos el sistema, doña Cintia va a tener opción para presentar esas dos declaraciones sin que se le cobre ninguna sanción. Pero por el pago sí. Y en el caso de los pagos parciales podría ser que llegue eso. Entonces es mejor... Eh, eh, curarse en, en, en salud y, y tener mucho cuidado con eso. Y lo puedo hacer de esa forma. O sea, hago el cálculo y cualquier cosa eh, lo, lo, se hace. Excelente. Muchísimas gracias, Uf. don Renato. ¿Verdad? Le damos gracias por, por esta tarde tan tan productiva, tan, tan llena de consultas, verdad de tanto conocimiento como nos dijo doña Daisy al principio. Eh, le damos de verdad muchas gracias a todos ustedes también que se mantuvieron hasta el final. Esperamos que hayan sido evacuadas todas sus consultas y que hayan de verdad disfrutado de, de todo esto que nos trajo eh, Don Renato la tarde de hoy. Les voy a postar por acá primero que todo el link, el link, perdón, para que nos puedan dejar sus opiniones, si tienen algún tema de interés que deseen. Que les traigamos por acá se los voy a dejar y también les voy a postar por acá el link del forms para el networking pymes apoyando pymes este tan exitoso este networking que tuvimos el año pasado y que este año vamos a tener ahora para todos ustedes, como les indicamos al principio, es una gran ventana para que ustedes puedan hacer conexiones con otras pymes, ustedes también se puedan dar a conocer y es una, una gran oportunidad para que puedan ustedes conectar con muchos otros clientes también. Entonces, les esperamos de verdad que puedan inscribirse pueden inscribirse ya sea como participantes o solamente como, como personas que quieran estar como clientes interesados, ¿verdad?, en las en todo lo que vamos a tener eh, en esta fecha. Entonces, bueno, por acá se los voy a dejar. Agradecemos de nuevo su participación. Esperábamos que hayan aprendido bastante y sobre todo que hayan tomado nota para sus pymes. Sin más, me despido por la tarde de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes.